tormenta. Protagonistas: Taylor Gilbert, William Witt, E. E. Brenner. Esta es la voz del pueblo en donde discutimos temas que son importantes para usted. Línea 1, ¿cómo le va esta tarde? Está en el aire. ¿Jerry? ¿Podría apagar su radio, por favor? Hola, Jerry. Hola, ¿con quién estoy hablando? ¿Hola? Bob es mi nombre. ¿De dónde es Bob? Bueno, no soy de aquí, llegué recientemente. ¿Qué pasa por su mente? Es tan extraño. Un día eres joven y todo lo que haces es para ganar experiencia. Todo el mundo habla de tu potencial. Y entonces te das cuenta de que has entrado en la Edad Media y no sabes nada. Y tu potencial se ha ido. Eso sí que es un problema. Pero de repente me encuentro a mí mismo vendiendo estos autos y las personas pagan muy buen dinero por estos autos. Y papi, te presento a mi amigo, él es Roberto. Hola, es un placer. Y como te decía, la semana pasada esta mujer me llamó. ¡Dayan, tu cerveza! Gracias. Entonces, con todo este dinero, la he estado llamando para abrir mi propio taller en alguna parte. Tal vez Marine. ¿Por qué no? ¿En serio? ¿Por qué no? Está adelante. Muy ocupado. Entalo. ¡No molestes! ¿Quieres salir de aquí? ¿En donde podamos charlar, Linda? ¡Un momento! ¡Estará conmigo esta noche! No, acabamos de llegar aquí por la música. Pensé que saldrías conmigo. Vámonos de aquí. Sí. Bueno, te veré mañana. ¿Está bien? ¿Y las chicas? ¿Las chicas? Ah, supongo que ya deberíamos llamarlas mujeres, ¿eh? Bueno... ¿No son como las mujeres que yo acostumbraba a conocer? Bob, ¿de dónde nos habla? Creo que lo perdí otra vez. Ellas solían hacerte un hombre feliz. Y ahora es humillante ser hombre. Humillante. ¿Quieres ir a bailar, Barry? ¿Bailar? Sí. No, creo que realmente no es mi estilo. ¿Por qué no? Bueno, no lo sé. Siempre me siento un poco incómodo cuando... ¿Qué haces aquí, Bob? Voy a llevarte a casa, Dayan. Te dije que te vería mañana, ¿está bien? He dicho que te llevaré a casa. Disculpe, la dama ha dicho claramente lo que quiere hacer. ¡Largo de aquí, estúpido! Yo me haré cargo de esto. Ha sido suficiente. ¡Quita tu sucia mano! Dayan, sube al auto. Barry, vámonos. ¡Dayan, no te subas en ese auto! Barry, vámonos. Escúcheme bien. Si uno de estos autos es el suyo, ¿por qué no se sube a él y lo conduce fuera de aquí? Te dije que esto nada tiene que ver contigo, imbécil.
¿A quién le dices imbécil? Dulces sueños, abuelo. Te arrepentirás de esto. Bueno, amigo, ¿va? Yo, no, oye, escucha. Yo no me molesto así y quedo sin control, lo lamento. Está bien. ¿Qué tal la falta de tolerancia? Bien, hablando de la tolerancia, yo creo que las personas tienen el derecho de hacer las cosas que quieran. Solo que no deberían ir tan lejos. ¿Es muy lejos? Por favor, los dos somos hombres. Tú ya sabes lo que quiero decir con muy lejos. ¿Qué quieres decir con muy lejos? Quiero saber qué es muy lejos. Bueno, como ejemplo, supongamos que tengo esposa. Yo no tengo esposa, pero supongamos que sí. Y regreso a casa una noche y hay alguien ahí. Tú sabes lo que quiero decir con alguien más ahí. Está bien, ya sé lo que quiere decir, pero está haciéndolo algo hipotético. Está bien, supona. Bueno, ya no supongas. Llegué a mi casa y había alguien ahí. Bueno, ¿cuál es el caso? Oye, escucha, me siento como un tonto hablando acerca de esto. ¿No podemos hablar de algo más como fútbol o de alguna otra cosa? ¿Cuánto le cobraste, Dayan? Yo solo pretendía pasar la tarde contigo. ¿Qué te pasa? ¿Que no tenía suficiente dinero para ti? Ah, sí. Te gustan los jóvenes, ¿verdad? Si abres la boca, lo asesino antes de que cruce la puerta. Oh, lo siento, Dayan. Hice lo imposible para no despertarte y... ¡Ven aquí, pequeño amante! Dayan dijo que solo era una conversación. ¿Querías hablar? ¡Pues habla! ¡Habla! ¿Qué tal estos dos? ¿Qué tal? Adelante, gran hombre. Ahí está Dayan. Protégela. ¿No? Oh. Oh. Eres su amante. Entonces quiérela. Adelante, bésala. ¡Bésala! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Bésala! ¿Barry? Ha sido una mala niña, Dayan. Hablamos acerca de los asesinatos. Algún tipo de pistas, pruebas de cualquier tipo. Declaración formal. La investigación se está procesando tan bien como esperábamos. Tenemos muchos sospechosos que vamos a investigar ahora mismo. Es todo lo que tenemos. ¿Pero no es verdad que están más cerca que antes? Esta ciudad no es tan grande como algunas personas piensan. Atraparemos a este hombre. Así que es su nombre. Siguiendo ciertos patrones, aparecerán ciertas pistas. No importa, sé que voy a atraparlo. Hola. Mike, habla John. Ah, hola, ¿cómo estás? Tenemos otro cuerpo en el 199. ¿Estás bromeando? Será mejor que te apresures. Está bien, estaré ahí en media hora.
De acuerdo. ¿Qué hora es? No sé. Levantémonos. ¿Por qué? Encontraron otro cuerpo. Solo lo utilizarás una vez. Michael. Ahora vuelvo. De acuerdo. ¿Qué pasa? Él es Gilchrist, de la misión del distrito. Hola. Hola, lamento traerlo aquí en su día de descanso. Descuide, díganme, ¿qué ha pasado? Esta mañana un viejo del tipo chino estaba pescando fuera del puerto Lima. Sí. Pensó que tenía uno grande. Sí estaba grande, en verdad, pero no era un pez. Pésima forma de levantarse. Sí. Oh, tú, hazte cargo. Gilchrist, ten cuidado. Está bien. Mike me pidió que le avisara que no tardará. Gracias. Ed. ¿Cuánto lleva muerto? Parece que 2 o 3 días. Hablé con el forense. Piensa que es el mismo tipo. ¿Y cómo demonios lo sabe? ¿Qué te está comiendo hoy? Es que no me agrada que me alejen de mi desayuno por toda esta basura. Por lo menos no lo perdiste como el tipo que lo encontró. Oye, mira, los diarios estarán detrás de nosotros por esto. Volverán a ponerte en la televisión. Sí. Te ves muy bien, pero será mejor que tengas algunas respuestas. Bueno, tengo algunas ideas. Pero solo son ideas. ¿Es todo? Es todo. Disculpe, Mike está buscándola. Está afuera. Hoy no. No, no veo cómo. Michael, nos casaremos en 2 semanas. Tu madre y yo estamos haciendo grandes planes. ¿Sabes? Ya lo cancelamos 3 veces hasta ahora. Jennifer... No veo cómo me puedo desaparecer por ahora. Este caso está fuera de control, lo siento. Pero tengo responsabilidades en mi trabajo. Tendrás que ir hasta allá tú sola. No, no iré hasta allá. No, sí lo harás. No lo haré. ¿Ya casi llegamos? Falta poco. Señorita, le agradecería que no fumara en el auto. Sí, seguro. Podrían darme una multa de $500 por eso.
¿Señora Cortland? Oh, no, soy el ama de llaves. Mi nombre es Helen. Usted debe ser Jennifer. Hay mucho gusto en conocerla, Helen. Bien, adelante y le mostraré su habitación. Bien, déjeme subir sus cosas. Oh, gracias. No me imaginaba que estuviese tan lejos de la ciudad. Sí, lo sé. Cuando comencé a trabajar aquí, me tomó algo de tiempo acostumbrarme. Oh, este lugar es muy grande. Silencio. La señora Cortland está tomando su siesta ahora. Oh. Quiso esperarla, pero se le hizo un poco tarde. Esta es su habitación. Mike nunca me dijo que su familia tenía una casa como esta. La señora Cortland está muy orgullosa de eso. Ella y el finado señor Cortland trabajaron mucho en esta casa. Bueno, probablemente quiere descansar un poco. Por aquí está el armario. Este es su baño. Estaremos cenando a las 7. Si tiene alguna pregunta, puede hacerla. Oh, es usted muy amable, Helen. ¡Maldición! ¿Helen? No. Soy la madre de Michael. Y tú debes ser Jennifer. Estoy muy contenta de conocerte, querida. Bueno, es un gran placer conocerla. He escuchado mucho de usted por Michael. Solo cosas buenas, espero. Oh, sí, por supuesto. Esta mañana sacamos un cadáver de la bahía. Era una mujer. Llevaba muerta unos 2 o 3 días. Oh, Dios, por poco pierdo el apetito por pensar en ello. Ya no tenía rostro. Mike, ¿qué quieres decir con ya no tenía rostro? Pues quien la haya asesinado le deshizo el rostro. Y después, 3 días en agua salada, no la ayudaron. Yo no creo que sea conveniente hablar de esto durante la cena. Siempre discutimos los casos de Michael en la cena. Continúa, querido. Mamá me ayudó con un par de casos en el pasado. Así que... Disculpen, creo que es para mí. Gracias, querido. ¿Hola? Sí, soy Mike. Oh, Dios. ¿Ya antes te habías casado, Linda? Oh, no... Michael es el primer hombre al que en verdad he amado, sinceramente.
Así que nunca habías tenido otras relaciones serias, ¿eh? No, no, en serio. Solo amigos, pasajeros. Y Michael es diferente, ¿verdad? Completamente. Escuche, no odio comer y correr, pero tal vez tengamos una pista del caso. ¿Te vas ahora? Eso creo. Quiero que se diviertan mucho mañana, ¿de acuerdo? Estoy segura que sí. Acompáñame al auto. Claro. Oye, madre, te veo después. Sí. ¿Regresarás más tarde? Lo intentaré. Uh-huh. Escucha, ¿estás segura de que todo está bien? Está bien, es lo que esperaba. ¿Sí? Uh-huh. Hasta luego. Te amo. Solo di una palabra, inventaré alguna excusa y podrás salir de aquí. No, solamente tenemos que conocernos. Esta es una buena oportunidad. Estaré bien. De acuerdo. Te amo. ¡Enciende la luz! ¿Qué? Dije que encendieras la luz. Jennifer, ¿podrías venir aquí, por favor? Oh, siempre dejo la luz encendida en la noche. Hace algunos años un hombre intentó entrar en la casa y yo estaba muy asustada. Yo entiendo. Espero que no te haya molestado, hija. Buenas noches, Jennifer. Que descanse.
ayude! ¡Que alguien me ayude! ¿Qué pasa, señora? ¿Qué pasa? Había un hombre. Había un hombre en mi habitación. ¿Cuándo? Salió por la ventana. ¿De qué está hablándome? ¡Dije que había un hombre en mi habitación! Señora Corlan, yo pienso que si usted se calma y me explica exactamente qué pasó, entonces... ¿El sótano? ¿Recordaste revisar el sótano? No, usted no me lo dijo. ¡Te dije que revisaras el sótano! ¡Simplemente recuerdo que te dije que revisaras el sótano! Bien, iré a revisar. ¿Hay luz allá abajo? ¡Toma! ¡Ve! Sí, hola. ¿Qué está pasando allá abajo? La ventana está cerrada y no hay nadie por aquí. ¿Estás segura? Sí, estoy segura, no hay nadie aquí. Muy bien, entonces regresa. ¡Ah! ¡No, no! ¡No, él estaba en mi habitación! ¡Oh, por el amor de Oiga, Dios! Oiga, señora Cornan. ¡No va a mandar a alguien a la casa! Señora Cornan, realmente... ¡Oh, claro que mire, lo vi! No es necesario, porque yo... ¡Bien! Estaremos esperando. Señora Cornan, tiene que ¡Por entender, Dios! Con todos los impuestos que pago, ¿tú crees que los policías me dan algo de respeto? Sí, pero, mire... ¡Increíble! ¡Están enfermos! Ella dijo que había un hombre en su habitación, pero yo no encontré a nadie. Y aquí entre nosotros, la señora Cortland tiene un carácter muy extraño. Quiero decir, es una buena dama y todo eso, pero hace llamadas todo el tiempo. Ya nos acostumbramos. Y como favor a Mike, la tenemos vigilada. Bueno, ¿qué hay de aquel hombre que se metió hace algunos años? ¿Qué hombre? Ah, sí, no era un hombre, era un chico. Era como de preparatoria. ¿Encontraron algo? ¡Seguimos buscando! Dios, el chico estaba más espantado de lo que estaba ella. No hay nada por aquí. Es maravilloso, no puedo creerlo, oficial. ¿Bien? No puede encontrar nada. Pero si algo más llega a pasar, llámenos. Tome, esto es suyo. Gracias, señora. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. ¿Sabe, señor? El oficial Tillman parece una buena persona. Es estúpido. Deberías revisar las ventanas del comedor. No, señora Cortland. ¿Qué? Mire, ha sido un día agotador. Estoy muy cansada. ¿Usted no lo está? Revisé todas las ventanas. No es posible que alguien entre a esta casa. Está bien. Gracias por revisar el sótano. Te veré por la mañana. Las ventanas cerradas. Y por aquí no hay nadie.
Señora Cortland. Señora Cortland. Estoy hacia acá. ¿Y qué está haciendo abajo? Tratando de averiguar cómo se metió aquí. Oh, ayer ya era muy tarde, señora Cortland. Pudo haber estado dormida, estoy segura que... ¿Por quién me tomas? Un hombre estaba en mi habitación. Esta es mi casa, por Dios. Voy a averiguar cómo es que entró. Ayer estuvimos aquí, señora Cortland. Revisamos todo. Y lo hiciste, ¿verdad? Mira esto. ¿Ves esa ventana? No estaba asegurada. Y bien abierta cuando bajé esta mañana. Es imposible. Yo revisé cada ventana. Tú bajaste, ¿verdad? Y revisaste con la lámpara y luego subiste las escaleras. ¡Eso fue lo que hiciste! Eso no fue lo que hice, señora Cortland. Bajé aquí ayer en la noche y revisé exactamente todo. Estás mintiendo. No, señora Cortland, no estoy mintiendo. Ahora ya no quiero hablar de esto. Voy a preparar el desayuno. ¡Lo tendrás que hacer tú sola! ¡La maldita Helen no se dignó venir esta mañana! Ni siquiera se molestó en llamar. ¡Señora Cortland! ¿Hay una compañía de taxis por aquí? ¡Solo llévate el auto! ¿Estás segura? ¡Solo llévatelo! ¡Las llaves están en la pared! ¡Asegúrate de ponerle combustible! ¡Está bien! ¿Hola? ¿Jennifer? ¿Helen? ¡Hola! Thank you.
Hola. 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 ¡Señora Cortland! ¡Ah! Señora Cortland, ¿qué pasó aquí? Él entró. Intentó matarme. ¿Quién trató de matarla? El que estaba en mi alcoba en la noche. Va a matarme. Tengo su arma. Entró por la ventana. Y entonces... él sacó su arma. Intentó asesinarme. Pero yo le corté su mano con mi... la sangre. Debió limpiarla. Creo que debería hablarle a Michael para avisarle. No podrás. No funciona el teléfono. Creo que cortó la línea. Yo iré a ver. ¿Por qué no me da el arma? Para protegerme. Yo iré contigo. Mejor vaya a revisar las ventanas del comedor. Bien. Buena idea.
está hablando a la estación de policía. Con el detective Corlan, por favor. Un momento. Sí, gracias. No lo sé, Michael. Acabo de llegar aquí hace unos minutos. Tu madre está actuando muy extraño. Desordenó toda la cocina y había platos rotos por todo el piso y ella estaba escondida en su habitación con un arma. ¿Arma? ¿Qué arma? Michael, no lo sé, un arma. No sé, creo que no le hablaba, pero no le hice nada. No. Michael, claro que no. Ahora creo que algo anda mal con tu madre, está inventando cosas. Realmente no lo entiendo, Michael. No, desearía que lo reconsideras. ¿Quieres decir que no vendrás aquí en toda la noche? ¿Qué estás diciendo? Ah, Michael, tu madre está aquí. Dame el teléfono, momento, por favor. Sí, mi amor. Señora Corlan, ¿podría esperarme un momento? Se lo suplico. Déjame hablar con él. ¿Podría esperarme un momento? Ella está bien. ¿Podrás controlarla? ¡Dame el teléfono, Jennifer! No te preocupes por nosotras. Estaremos bien, Michael. ¿Cómo te atreves? Si pensaste que estaba inventando, ¿por qué no viniste a decírmelo? Ven conmigo y te mostraré cómo es que entró por aquí. ¡Sígueme! Señora Cortland, Michael me dijo que me encargara de esta situación. No voy a perder mi tiempo contigo. Llamaré a Michael yo misma. Señora Cortland, por favor. Alguien está en la puerta. ¡No abras la puerta! Puede ser ese hombre. Señora Cortland, si es él, ¿por qué tocaría la puerta? No se preocupe, si es él, no lo dejaré entrar. Qué bueno es verte. Qué alegría. ¿Qué estás haciendo aquí? He venido a ver tu boda. Ha pasado tanto tiempo. Es que será en 2 semanas. ¿Qué? Se pospuso. Otras 2 semanas más, papá. Solo quería... Quería verte antes de tu matrimonio. Pasa. Quiero presentarte a la madre de mi novio. ¿Cuándo llegaste a la ciudad? Hace algunos días. ¿Y cómo supiste que estaba aquí? Recibí tu invitación para la boda y llamé y me dijeron que estabas aquí. Ella estaba aquí hace unos minutos. Ella es tan extraña. ¡Señora Cortland! Me pregunto dónde estará. Jennifer, debo hablar contigo. Espera. La veremos luego. ¿Te sientes bien? Sí. ¿Puedo tomar una copa? ¿Qué le pasó a tu mano? Te contaré qué pasó en cuanto tome ese trago. ¿Escocés con agua, sí? De acuerdo. Me hubieras avisado que vendrías a la ciudad. Yo quería sorprenderte. Y así fue. Oye, ¿cuándo recibiste la invitación? ¡Jenny! ¿Papá? Aquí está. Es el hombre que intentó matarme esta tarde. ¿Ves su mano?
es donde lo corté. Jenny, dile a esta mujer, por favor. Señora Cortland, él es mi padre. ¿Qué? Oh, ni siquiera está cargada, papá. ¿Está vacía? ¿Pueden decirme qué está pasando aquí? Jenny, yo vine aquí esta tarde. Toqué la puerta y... y nadie contestó. Y... escuché unos ruidos en la casa, así que... fui por la parte de atrás. Creí escuchar una pelea. Personas discutir, platos rotos. Forcé la cerradura y entré. Y... vi a la señora Cortland ahí. Ella sola. Jenny. Ella sola. Está mintiendo. Entonces pensé que estaba bebiendo, así que traté de ayudarla. Y fue cuando lo hizo. Lo lamento, señora. Tenía que decirlo. Usted es un hijo de perra. ¿Qué? Usted me cortó. ¡Es un maldito mentiroso! ¡Pero, señora Cortland! ¡Entró a mi casa! ¡Miente! ¡Usted ya pasó a mi ¡Miente, cocina! Señora! ¡Bastardo! Jenny, no tienes que escuchar esta basura. Vámonos. Jennifer, no vayas con él. Ve por tus cosas. Regresaré en un momento. ¡Jennifer! ¡Espera! Estoy muy apenada, linda. Creo que estaba mal por lo de esta tarde. ¿Sabes? Estoy sola en esta silla de ruedas, en esta enorme casa. A veces me pongo un poco paranoica. Creo que las historias de Michael me han hecho mucho daño. Estoy muy apenada por haber hecho esta escena. Espero que tu padre me disculpe. Ya estoy muy cansada, querida. ¿Me llevas a mi cama? Seguro. Estoy muy apenada, señor Linley. Debo decirte algo. No es nada sencillo para mí hacer esto. Jennifer, no vine aquí solo para hablar sobre tu boda. Jennifer, escúchame. Tu padre es un hombre demasiado peligroso. ¿Está todo bien allá arriba? Promete que no me dejará sola esta noche. ¡Jenny! ¡Todo está bien! ¿Lo prometes? Y Michael ni siquiera está aquí. Ya sabes, realmente pensé que dependería de él, siendo un policía, ¿sabes? Realmente estaba emocionada por la boda. Él ni siquiera está aquí. Espero que no esté ignorándote. No, solo está ocupado. Yo lo entiendo. Ojalá que no esté engañándote. No, eso no. Jenny, no vine aquí solamente para hablar de tu boda. Yo... estoy en problemas. Necesito beber algo. ¿Por qué estás en problemas?
tienen que venir cuanto antes. ¡Regresó! ¡Ese hombre! El hombre que entró a mi casa ayer en la noche. Quiere asesinarme. No sé por qué, pero sé que lo intentará. Sargento, yo sé que usted piensa que soy una vieja loca, pero me matará si no llega primero. Eso no ayudará. Está en la casa, aquí abajo. Sargento, escúcheme, yo sé que usted no me cree, ¿verdad? Pero por favor, venga aquí. Papá, me dijiste que estás en problemas, pero no me dijiste por qué. Alice Berry. Era una belleza. Sí. Spats McGreevy. Spats. Papá, escucha, ni siquiera sé qué está pasando contigo. Ay, no puedo recordar a este. Oh. Ve esto. Podríamos hablar de eso. Estoy segura que lo arreglaremos. ¿En qué tipo de problemas? Vamos, ¿puedes decirme que anda mal? ¡Papá! ¡Quiero saberlo! Vamos. Yo no lo entiendo. No hay nada que entender. Soy el hombre que Michael quiere. ¿Qué hombre? No seas estúpida, Jennifer. Sé que me encontrará. Todos andan buscándome. He venido a ti porque te necesito. Dependo de ti, sálvame. ¿Lo has entendido? Sí, sí, lo he entendido. ¿Ah? Eso es, bebé. Tienes que ayudarme. De acuerdo. ¿Está bien? Sí. ¿Lo prometes? Lo prometo. Está bien, bebé. Sí, papá. Linda chica. Gracias, nena. Vamos. Está bien. Vamos, siéntate. Siéntate. Está bien. Sí. Tú lo harás. Sí. Sí. ¿Quieres un trago? Bien, te traeré un trago para los dos. ¿De acuerdo?
Al departamento de policía de San Francisco. ¿Jenny? ¿A quién le hablas? Yo... Jenny. Iba a hablarle a Michael. ¿Para qué? Él puede ayudarnos. No, no. No puede ayudarnos. Es policía. Oh, me desilusionaste. Estaba dependiendo de ti. Y me traicionaste. No. Ay, Jenny, escucha. Yo sé lo que es. Es por Michael. Tú piensas que él te quiere como esposa. ¿Tú crees que quiere llegar a casa por una comida caliente y por ti? Pero no es así. Yo soy lo que él quiere. Él está construyendo su reputación por mí, a mi costa. Yo soy lo que él quiere, no a ti. Y mientras estamos en el tema, jovencita, escucha bien. Esta es la tercera noche que te pido que laves los platos y no creo que tenga que pedirte que laves los platos. Y pienso que podrías ayudar a tu madre con la casa, ¿no lo crees? ¡No me interrumpas! Dime algo. ¿Qué hacían tú y Scotty McCoven llegando a la casa a las 2 de la mañana y en una noche de escuela? ¿Tienes alguna respuesta? ¿No tienes una respuesta? Bueno, entonces haremos algo. ¡Vas a tener tu castigo! ¡Vas a ir a tu habitación ahora mismo! ¡Camina, Jennifer! ¡Obedece! ¡Irás a tu habitación, Jennifer! ¡Obedéceme! ¡Obedece! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quieres jugar, cobarde? ¡Deje que la chica se vaya! ¡No se meta en esto! ¡A usted no le incumbe! ¡Está sordo! ¡Dije que la deje ir! ¡Jennifer! 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 Jenny, vamos, es tiempo de dormir. Vamos, Jennifer, es el momento de acostarse. Te cantaré tu canción de cuna. En un lindo barco, Lollipop, Dios... Lo siento, Jenny. Yo te necesito. ¿Por qué no cierra la boca, cerdo infeliz?
ver. Michael, habla a tu madre. ¡Cortland, hijo de perra! ¡Adivinen dónde me encuentro! ¡Estoy en la casa de tu maldita madre! ¡Estoy en la cocina! ¿Sabes lo que voy a hacer? ¡Voy a cortar en 1000 pedazos a esa cruel madre tuya! Mamá, ¿puedes oírme? ¡Mamá! Michael, ¿qué vamos a hacer? Jennifer, ¿estás bien? Jennifer, esto es lo que harás. Escúchame con cuidado. Tenemos que salir de aquí. ¡Está demente! Mamá, solo escucha. Esto es lo que haremos. ¡Michael, por favor! ¡Michael! Señora Cortland. Creías que estaba inventando cosas. Pensaste que estaba loca. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Vete por el auto. Michael le hablará a la policía. Esos tontos no llegarán aquí hasta mañana. Pero está en camino. Está a 48 kilómetros de aquí. Su padre tenía una escopeta y solo tenemos un tiro. Si nos quedamos, estamos muertas. Bien, iré por el auto. Bien, te veré en la puerta de enfrente. Espere, tiene el arma. ¿Y? Si él está abajo, yo debería tener el arma. Bien, ¿y qué se supone que haré? Entonces usted vaya por el auto. Eso no es divertido. Toma, tú llévate el arma, baja y ve por el auto. Yo me esconderé por la puerta delantera cuando traigas el auto. ¿Entonces bajarás a ayudarme? Está bien. Buena suerte. ¿Señora Cortland? Señora Cortland, vámonos. Jennifer, arroja el arma. ¡Arroja el arma! Ponte de rodillas y reza, Jennifer. ¡De rodillas! Oh, Dios. Yo... no sé cómo hablar contigo esta noche.
He perdido todo. Te has llevado todo lejos de mí. Mi familia, mi trabajo, mi dignidad. Todo, hija. Mis enemigos. Oh, papá. Dime qué enemigos. Mis enemigos trataron de matarme. Cada día estoy frente a frente con los pecadores. Dios, soy un pecador. Confieso mis pecados. Un hombre como yo que hace tanto mal debe ser destruido. Y su posteridad eliminada. ¡No! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Yo le ayudaré. Tranquila. Adiós. Ayúdame. Te ayudo. Así llegamos. Un escalón más. ¡Vamos, señora! ¡Cierra la puerta! ¡Sí! La policía llegará en cualquier instante. Los veremos desde este lugar. Las armas de mi esposo están aquí. Si pudiéramos saber cuáles son las balas. La policía llegará en cualquier momento. ¿Escuchaste lo que dije? ¡Shh! Escuché. Ya se va mi padre. ¡Jennifer! Desearía que se detuviera. Están aquí. ¿Tillman? Tillman, cambio. ¿Ya llegaste a la casa de Cortland? Sí, estoy en la casa de los Cortland. Se ve muy callado. No hay luces encendidas. Michael hizo esta llamada. Será mejor revisar. Nos avisa, ¿sí? Sí, le hablaré en un minuto. ¿Fuera? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Por aquí, vamos. Estúpido! Dime, ¿qué vamos a hacer? Jennifer, escúchame. Tengo una idea. Me quedaría aquí en medio de la habitación.
Tomas el arma. Está cargada. Cuando pase por la puerta, no. Tú te pones detrás. ¡No es mi padre! ¡Jenny! ¡No! ¡El tipo no es tu padre, Jenny! ¡No haré! ¡Es un asesino! ¡No lo haré! ¡No haré que lo entiende! ¡Nada! ¡Él va a asesinarnos! ¡Niña estúpida! ¡Que hasta mi padre! ¡Es mi padre! Jennifer, ¿puedes escucharme? ¿Me escuchas? Voy a salir a esperar a la policía. Jennifer. Me iré con ellos. Me arrestarán y me pondrán en un cuarto por ahí. ¿Vendrás a verme? Jennifer, no. Conversarás conmigo. No estaré ahí. Estaré muerto. Alguien estará ahí. Pero no seré yo. Tu padre está muerto. No. ¡No me toques! Yo entiendo. Solo estabas haciendo no. tiempo. Sí, ustedes dos. Lo tenían todo planeado. No. Entonces fue usted. Usted fue quien la puso en esto. ¡Usted fue quien la puso en contra mía! ¡La van a matar! ¡Ah!
¡Papá! ¡Por favor, déjala! ¡Déjala! ¡O te dispararé! ¡Te lo juro! ¡No! ¡No lo harás! ¡No lo harás! ¡Te lo suplico, por ¡arriba! Favor! ¡Ay, ay, ay! Ya terminó. Vamos. Tranquila. Tranquilízate. Tranquila. Vamos. ¿Se encuentra bien, señora Cortland? Todo estará bien. Todo terminó.